Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos una vez más al Cálamo Especial Verano, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. Muy buenos días, Nadia. Asalamu alaykum, ¿cómo andas? Alaykum salam, Jalen, muy bien, buenos días. Buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en el Cálamo. Por la pantalla de la Televisión Pública Argentina de 8 a 9 de la mañana, comenzando el año, los primeros domingos, muy felices. Y estamos en nuestra institución, como habíamos mencionado, este es el programa de del Centro Islámico de la República Argentina, como unos programas distintos, ¿no? En verano, pero siempre con la misma esencia. El Cálamo Verano, vamos preparando las manos porque se viene... Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que llegó para quedarse fácil. Nos buscan por el nombre del programa en Facebook, El Cálamo. También nos pueden encontrar vía Twitter, arroba El Cálamo. Nos pueden enviar un mail a elcalamoysumensaje@gmail.com. Y si no, como decimos siempre, para aquellos que no manejan las redes sociales, nos envían una carta de puño y letra aquí, Avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Compartan fotos en la historia de Instagram, porque también estamos en esa red social, arroba El Cálamo. Dura 24 horas, arroba En El Cálamo, el Centro Islámico, la TV Pública, Nadia y a quien les habla. ¿Para qué? Para que la podamos compartir y también suban siempre las fotos que se vea la pantalla de la Televisión Pública de fondo. Saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior, como siempre, y a aquellos que están de vacaciones en las provincias, en la costa atlántica, que nos ven por sus smartphones, por sus teléfonos celulares, www.tvpublica.com.ar, y en los desayunadores de los hoteles, ya me llegó la información y la captura de pantalla, piden que pongan El Cálamo, sacan los noticieros, sacan los programas de deporte, ponen la TV Pública durante toda la mañana y, por supuesto, durante todo el día. Y relajados durante este domingo, los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana con un programa interesantísimo. Vamos a tener un informe especial que preparó nuestro columnista Yusef Fayad. Va a hablar de la historia del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y también vamos a tener una receta, una de las tantas que ustedes suelen pedir a través de las redes sociales. Además va a estar, como siempre, el profesor Abdurrahman Colombo enseñándonos de religión. Y el domingo pasado tuvimos un informe especial de la Ruta de la Seda en Turquía. Hoy continuamos con este informe para que puedan conocer absolutamente todo. Seguimos viajando, como bien lo dijo Jale. Compartan a través de las redes qué están haciendo con el hashtag El Cálamo Verano, desde dónde nos están viendo, si están viajando, si están vacacionando. Bueno, todo eso lo comparten con nosotros. Como siempre decimos, gracias de corazón por estar del otro lado. Y ahora, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, vamos a escuchar una recitación del Sagrado Corán. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Escuchábamos como todos los domingos y a modo de apertura la recitación del Sagrado Corán. Y ahora sí vamos a conocer uno de los 99 nombres o atributos de Dios. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Uno de los nombres de Alá es Al-Haq, la verdad irrefutable. El Corán le atribuye a Alá este nombre 10 veces. Alá, glorificado sea, dice: يَوْمَئِذِي يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Ese día, Alá los recompensará con lo que merecen por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Alá es la verdad evidente. Exaltado sea Alá, el único soberano verdadero. La verdad puede definirse como lo que está establecido con certeza, acerca de lo cual no hay duda legítima. Alá es la verdad en su esencia, que nunca perecerá ni disminuirá. Sus enseñanzas son verdaderas
y nunca están mezcladas con falsedad. Su promesa es verdadera y nunca será rota. Él nos guía hacia la verdad, decreta la verdad y habla con la verdad. No importa qué cambie en el mundo ni qué dificultades o descubrimientos encontremos. La verdad es que Allah nunca cambia. Él es aquel en quien siempre se puede confiar. En la era de la globalización es fácil perderse. Continuamente encontramos ideas y estilos de vida nuevos y siempre cambiantes. Debemos recordar siempre que Allah es la verdad. Todo lo que Él ha enseñado es verdad. Su camino es el mejor camino para que la humanidad viva. Él es Allah, Al-Haq, la verdad irrefutable. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor. Mátete y aprendiendo los 99 nombres de Dios, recuerden ponerlos en práctica y hacer muchas súplicas a través de ellos. Así como nosotros estamos desayunando temprano, domingo, queremos que ustedes nos manden también desde dónde nos están viendo, qué es lo que están desayunando, y podríamos hacer una encuesta a ver qué prefieren, si mate o té. Creo que gano yo. No lo sé, yo que soy fanático del té verde, tomando un tecito, también a veces tomo mate, y Nadia que es fanática del mate. Quédense ahí que enseguida volvemos con más. El cálamo. ¿Sí? El profeta de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: No hay musulmán que plante un árbol o siembre una cosecha y que de ello coma un hombre, una bestia o un pájaro al que no se le cuente ello como una caridad de su parte.